de pronto, una muchedumbre apareció en la calle. Todos corrían apretujados. Pasaban calle arriba hacia la plaza de toros y detrás de ellos venían más hombres corriendo más deprisa. Detrás de ellos, un pequeño espacio vacío y detrás, los toros galopando, subiendo y bajando sus cabezas. Desaparecieron de la vista alrededor de la esquina. Un hombre se cayó, rodó hasta el bordillo y se quedó quieto. Pero los toros siguieron rectos y no lo vieron. Todos corrían juntos. Después de que se perdieron de vista, un gran grito vino procedente de la plaza de toros. Continuaron los gritos. Entonces, finalmente, se oyó el cohete que significaba que los toros habían conseguido atravesar la gente y la plaza y entrar en los corrales. Así que esta es la calle de la estafeta. Siempre pensé venir algún verano a los Sanfermines, pero este, cuando me llegó la octava pista del caso, ya era tarde. Los Sanfermines. Eso era casi todo lo que yo sabía de Pamplona. Bueno, eso y lo que había leído en un folleto turístico durante el viaje. Pamplona, capital de un viejo reino medieval, el de Navarra, cuyos paisajes se extienden desde los bosques de hayas de los Pirineos hasta los regadíos de la ribera del Ebro y el desierto de las Bárdenas. Pamplona debe su nombre al general romano Pompeyo, gran rival de Julio César, que estableció aquí su campamento sobre el poblado vascón de Iruña, que es el otro nombre de la ciudad. Situada en un meandro del río Arga, la ciudad tuvo una gran importancia estratégica y conserva de las guerras con Francia una imponente ciudadela en forma de estrella. Navarra fue el último de los reinos peninsulares en incorporarse a la monarquía hispánica en 1512. Qué curioso, yo creí que había sido Granada en 1492. La defensa de sus leyes propias, los fueros, y de la tradición, produjo durante el siglo pasado tres guerras civiles entre carlistas y liberales. Todavía hoy conserva parte de esas leyes particulares, lo que le permite tener más autonomía económica que otras comunidades del Estado. Luego, el folleto seguía hablando de la potencia industrial de la región, automóviles, papeleras, electrodomésticos, conserveras, de los regadíos, etcétera, etcétera. Pero eso vamos a dejarlo porque, con tanto rollo, no les he dicho por qué estaba en Pamplona. Es que la pista era la llave de una caja fuerte de la habitación número 702 del Hotel Maisonave en Pamplona. Buenos días. ¿Señor? Soy Hércules Drago. Ayer reservé una habitación por teléfono. ¡Aquí está! Ajá. ¡Señor Drago! No, 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 es señor Drago. Drago, D de dedo, R-A-G-O. Drago. ¿Podría darme la habitación número 702? Es que me trae recuerdos de una cita que tuve el año pasado. ¿Ah, sí? Sí. Pues no le reconozco al señor. ¿Ah? Y dice que vino acompañado. Entonces tendría que acordarme de la chica. Pues siento no poder complacerle. La habitación 702 ha sido ocupada desde ayer por dos turistas argentinos. Pero si el señor se hospeda más de una noche, creo que la habitación quedará libre. De todos modos, puedo darle la 701. ¿O prefiere los pares? ¿Un número capicúa? ¿El primer piso? ¿Ha terminado el señor Marqués de leer el periodiquito? ¿Ah?
Oiga. La caja fuerte no abre con nuestra llave. Quiere decir que la caja fuerte no abre con la llave que nos dio el portero de noche. Se equivocó. Esta es de una caja vieja que hubo que retirar precisamente porque se había perdido la llave. Aquí tiene la suya. Gracias. Muchas gracias. Tú siempre tan inteligente. No me dejaste hablar y ahora tenemos la llave que no sirve. Mira, cállate, che. ¿No ves cómo sí abre? Sí, eso ya lo sabía. Y bueno, vacía, ¿viste? Lo que sea tiene que estar en la caja vieja. Ándate a recepción a preguntar. ¿Qué haces ahora? Busco placa para el de recepción. ¿Entendés? Tengo interés en recuperar la llave vieja. ¿Sabe? Hago colección. ¿Cómo no, señor? Aquí estamos siempre dispuestos a completar la colección del señor. Y también estoy interesado en saber si funciona. Solamente colecciono cosas útiles. ¿Y es mucho el interés del señor? Digamos que... bueno. En este caso, si desea acompañarme... Quizá le extrañe, pero estoy interesado en saber dónde ha ido a parar la vieja caja fuerte de la habitación 702. Señor, en este hotel no nos extrañamos de nada que interese tanto a ninguno de nuestros clientes. Si desea acompañarme... Al señor a lo mejor le interesa saber algo que yo le puedo decir de manera desinteresada. Gracias. Sí, adelante, adelante. ¿Es esto lo que pidió el señor? Ah, sí, exactamente. Gracias. Oye, ¿te importaría hacerme un favor? Cuando limpies la habitación de al lado, la 702, déjame abierta la puerta de la terraza. Es que quiero hacerle una broma a mis amigos. ¿Lo harás? Sí, me acordaré. Gracias. Gracias.
Me parece que ya se han ido. Bien, está bien. Sí, sí, y además también he recuperado el libro de la cuarta pista, La Casa del Ciervo. El que le robaron a Elena, la guía. ¿A quién? No, a Elena, la guía del Camino de Santiago. Vaya, hombre, ya tienes algo nuevo para contarle a tu amiguita, ¿eh? Sí. 20 turitos de teléfono y punto. Oye, no se te ocurra pirarte de puente cuando se acabe este caso. No. ¿Me has entendido? Tranquilo, jefe, tranquilo. Seguiré trabajando 25 horas diarias si es necesario para resolver este asunto. Bueno, al grano. ¿Has leído ya el libro ese que parece que contiene la próxima clave? ¿Pero qué dice, jefe? ¡Es un tocho! No, lo único que he hecho es ojearlo. Sí, hay una página que viene marcada que habla de una tal viuda de Bath que por lo visto era un poco ligerita de cascos, sí, que peregrinó a Santiago. Bueno, tal vez encuentres la clave al hacer ese recorrido. Pero es extraño, porque hasta ahora nunca ha habido dos claves en el mismo lugar. Sí, sí, en Galicia ya hubo un caso, sí. Bueno, lo que voy a hacer es darle a Betancourt esa información para ver si tiene bastante. ¿Cómo has dicho que se titula el libro? Sí, se llama Cuentos de Canterbury. Y el autor es Geoffrey Chaucer. Pues ahora vete leyéndolo a ver si encuentras algo nuevo. Jefe. Nada, nada, nada. Sal del marca por una vez en tu vida. Experimenta nuevas sensaciones, hombre. Hala, chao. Bueno, vamos a leer. Un día en aquella época del año, en la posada de Tabard, en Southwark, donde me alojaba dispuesto a emprender mi devota peregrinación, aconteció que un grupo de personas llegó a la hospedería al anochecer. Las habitaciones y los establos eran cómodos y a todos se nos cuidó de la mejor manera posible. Nuestro anfitrión, el mesonero, nos recibió con los brazos abiertos y, al enterarse del motivo de nuestro viaje, nos propuso una diversión para tan largas jornadas. Que cada uno contara un cuento del estilo del Érase una vez y el que relatara su historia mejor sería obsequiado con un banquete por el resto del grupo, a poder ser en su mesón, claro. La propuesta fue aceptada y echamos a suertes quien contaría el primer cuento al día siguiente. La verdad es que le tocó la china al guardabosques. Yo soy del norte de Navarra, de un caserío cercano al puerto de Ibañeta, o Roncesvalles, uno de los pasos pirenaicos del Camino de Santiago. Es una tierra montañosa, fría y húmeda, donde la gente se dispersa en caseríos y ha vivido tradicionalmente de la ganadería. Una tierra muy diferente de la ribera del Ebro, que es esteparia y agrícola. Por aquí los romanos anduvieron poco y los musulmanes se asentaron junto al Ebro, así que mi tierra es la Navarra Euskaldun, donde la cultura es vasca y se habla euskera, una lengua que en la Edad Media era llamada precisamente lingua navarrorum, la lengua de los navarros. En las montañas, los bosques ocupan todavía grandes extensiones y cobijan entre sus sombras a lobos y genios. Por eso me hice guardabosques. Apuesto a que reconozco cualquier árbol que me digan. Eso habría que verlo. ¿Qué es esto?
Eso es muy fácil. Son hayas. El árbol que más abunda por las montañas de mi tierra. ¿Y esto otro? Esos son pinos negros, los que cubren las laderas más altas y frías del Pirineo. ¿Y seguro que esta hoja no sabes de qué es? Dijo que sí, es de roble. Sí, es fácil de reconocer por su borde lobulado. A ver esta que acabo de pisar al bajar del caballo. ¿Vos qué querés, pillarme? Es de castaño, un árbol más raro acá que en Galicia. Precisamente la historia que os voy a contar tiene mucho que ver con su hoja y su forma de sierra. Vasallaún es el genio que vive en lo más profundo de cuevas y bosques. Lleva el pelo largo hasta las rodillas y protege a los rebaños dando gritos desde las montañas. Cuando las ovejas le reconocen, hacen sonar sus cencerros. De él aprendieron los hombres a cultivar el trigo, a soldar metales y el secreto de la fabricación de la sierra y del eje del molino. Cuentan en Oyarzun que un hombre valeroso, San Martinico, se enteró de que el Vasallaún fabricaba la sierra, pero él no tenía un modelo. Deseando conocer el secreto, hizo a su criado anunciar en el pueblo que San Martinico había fabricado la sierra. Al oír esto, el Vasallaún le preguntó, ¿es que tu amo ha visto la hoja del castaño? No la ha visto, pero la verá, contestó el criado, que le contó a San Martinico lo sucedido y así él tuvo un modelo que imitar para fabricar la sierra. Perdón, ¿cuánto ha bajado Repsol? Y Telefónica 2 puntos. Ya, no, deshazte de lo que queda de deuda pública, invierte en un fin de la Caixa. Perdonen ustedes, pero es que el mundo de los negocios anda estos días un poco revuelto. Muchas gracias. Me ha gustado mucho su relato, señor guardabosques. Es cierto que en nuestra historia el Camino de Santiago tuvo una enorme importancia cultural y económica. Muchas gracias, señor. Por él llegaron ideas, gentes, estilos artísticos y sobre todo intercambios. Cambistas de dinero, vendedores de recuerdos. Por eso se desarrollaron en su ruta los burgos medievales, cuyas actividades comerciales y artesanas fueron la raíz de nuestra riqueza. Pero vamos a dejarnos de viejas historias. Fíjense en que se ha convertido algunos de estos burgos como Estella o Pamplona. Industrias metalúrgicas, papeleras, conserveras, químicas, de artes gráficas. Es mayor la población activa industrial navarra que la media nacional. Y es mayor la renta de la región. Esta es una comunidad rica, señores. El caso es que yo les iba a contar algo que tenía que ver con el dinero, pero no lo recuerdo. Ah, sí. Perdón. ¡Compra, compra! ¿Qué ha ocurrido con la subasta de las letras del tesoro? Yo creo que debería perder el turno. Tiene razón, hermana. No hay forma de enterarse de nada. Sigamos cabalgando y oigamos al señor estudiante. ¡Vamos ya! ¡Oh, oh! Me alegro que sea mi turno. Porque estamos entrando en Logroño, el otro de los burgos, que creció como una calle a lo largo del Camino de Santiago. Eso me da la oportunidad de mostrarles mi tierra. La Rioja es una comunidad pequeña, cuyas tierras frontera entre Castilla y Navarra se descuelgan entre las sierras ibéricas de la Demanda y Urbión hasta el Ebro. Las montañas están despobladas, pero los valles y vegas concentran una población que tradicionalmente ha vivido de la agricultura de huerta y de los frutales. Esta riqueza desarrolló la pequeña industria conservera de ciudades como Calahorra o Haro. La economía regional no habría ido tan bien si no hubiera contado con su proximidad al País Vasco y su situación en el eje del Ebro. Eso al margen del vino, claro. ¡Eso, eso! ¡Hablemos del vino! No. De lo que yo quería hablarles es de un animal casi mitológico y a la vez fuente para los niños. Una estrella de cine cuyas huellas seguimos ahora. ¡El caballo!
Ya me estaba yo preguntando por qué el guionista me había metido en este sueño, porque, verán, yo soy detective y tengo que resolver 12 casos, y este es el octavo. Y según la mitología, en el octavo trabajo, Hércules tuvo que amansar a las terribles yeguas de Diómedes que se alimentaban de carne humana, dándoles de comer precisamente al propio Diómedes. Y claro, yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver La Rioja con las yeguas o los caballos? Porque el caballo, aparte de haber sido compañero inseparable del hombre en guerras, trabajos y viajes, como en esta peregrinación, no entiendo que... Eche de freno su montura, señor caballero, que de lo que les voy a hablar es de dinosaurios. ¡No me las huellas! ¡Miren! Hace 200 millones de años, esto era una playa en el borde del Sol Ibérico, bañada por un mar que ocupaba lo que es hoy el Valle del Ebro. Y los dinosaurios dominaban la Tierra. El clima era mucho más cálido que el actual. Un día pasó por aquí un dinosaurio, Potov, buscando comida. Ñam, ñam, ñam. Las huellas que dejó en el barro o la arena se secaron y fueron cubiertas por polvo, arena, sedimentos, depósitos marinos. Plaf, plaf, plaf. Pasaron millones de años hasta que la placa africana se acercó peligrosamente a la europea y ¡chas! Pilló en medio al zócalo ibérico. ¡Chas, cas, pataplof! La orogénesis alpina levantó, plegó y fracturó todos esos sedimentos, dando origen al sistema ibérico. Y el lugar en el que estamos son los restos de aquella playa, con las huellas de nuestro amigo. ¡Tacham! ¡Tacham! Muy bonito, Spielberg. Muy bonita tu explicación. Sí, muy onomatopélica. ¿Y usted, hermana, de qué nos va a hablar? Uy, hermanos, me temo que mi relato no tenga tanta acción ni sea tan interesante. Yo solo puedo hablar de lugares de retiro espiritual. Les enseñaré uno de ellos. Este monasterio fue fundado en época visigoda por San Millán, un monje que luego fue patrón de Castilla, como Santiago lo es de Galicia y León o San Jorge de Cataluña. Aunque lo que hoy vemos aquí son los restos de un edificio mozárabe, de la época en que monjes procedentes de Al-Ándalus repoblaron numerosas fundaciones religiosas del norte cristiano. Pero lo que hace importante a este monasterio es ser la cuna de las lenguas vasca y castellana, al menos de la lengua escrita. Allá por el siglo X aparecieron en un libro religioso las llamadas glosas emilianenses, que son aclaraciones en castellano y vasco en el margen de un texto latino, para que los monjes de la zona, que sabían poco latín, lo entendieran. Hablando de latín, in vino veritas, hermana. Patientia, in regulis nostris, prima virtus est. Ya llegaremos al vino, hermano. Antes, les contaré una historia que sucedió en otro monasterio del camino, el de Santo Domingo de la Calzada. Érase una vez una familia alemana que peregrinaba a caballo a Santiago. Aquí se hospedó en una posada. La hija del posadero quiso amores del mozo alemán, pero el joven, ¡ay, señor!, le dio calabazas. Para vengarse, la joven escondió en su equipaje una copa de oro. Y al día siguiente lo denunció por ladrón. Y el pobre terminó en la horca. Cuando los afligidos padres fueron a retirar el cuerpo, vieron que su hijo aún vivía. Él les dijo que Santo Domingo le había protegido por ser inocente y que fueran a pedir permiso al juez para ser descolgado. Los padres fueron ante el juez y le dijeron que su hijo vivía. A lo que el juez respondió: el chico está tan vivo como el gallo que me estoy comiendo. Y en ese momento, el gallo saltó de la fuente y se puso a cantar. Y fueron felices y comieron
Claro, se comieron el gallo. No, en este caso no se comieron al gallo. Lo dejaron en la catedral para recordar el milagro. Venga, ya vale de tanta historia. Vámonos a un mesón y dediquémonos a algo más sustancioso. Eso, eso. Vamos. ¿Cómo íbamos a irnos de La Rioja sin hablar ni catar el vino? El Rioja es el único que tiene denominación de origen calificada. Y es el único vino español con el Jerez que se conoce fuera de nuestras fronteras. Que si tiene importancia el vino, ¡uy! 1,2 millones de hectáreas en toda España. 40 millones de hectolitros al año. El vino es la droga cultural y por eso mismo legal de los pueblos mediterráneos. Bueno, de los mediterráneos que no somos musulmanes. Todo hay que decirlo. Alabado sea. Es una pena que con tanta litrona algunos jóvenes estén perdiendo el sentido de la medida. ¿No lo crees, señor estudiante? La Rioja, con 50.000 hectáreas, produce menos que La Mancha, pero aquí se cuida más la calidad y casi todo se embotella. ¿Se acuerdan cómo se hacía antes? En realidad, la elaboración tradicional se deja para las fiestas de la vendimia. Hoy en día, tanto los cosecheros como las cooperativas, y no digamos las grandes bodegas, utilizan las últimas tecnologías del frío: temperaturas controladas de fermentación, recipientes de acero inoxidable, cadenas de embotellado. Vamos, que si mi abuelo levantara la cabeza, solo reconocería las barricas donde se envejecen los grandes reservas. ¡Venga! ¿Quién dijo? ¡Chuti! ¡Pon vino al comendador! ¡Ja, ja!